Nos vamos al distrito de Leandro N. Alem y vamos a hablar con su intendente Carlos Ferraris. Carlos, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Hola, buenos días, Nahuel, Tomás. Bueno, un saludo enorme para todos los que hacen Radio Rebelde. Y bueno, aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el distrito de Leandro N. Alem. Leandro N. Alem, exactamente. Nos llamó la atención esta semana, ¿no? Justamente venimos hablando nosotros en el programa con nuestro tópico sobre la inflación. Los oyentes están hablando de eso, y no solo en este programa, obviamente se está hablando en todos lados, en la calle, que es lo más importante. Y tratar, ¿no? Nos llamó la atención tratar de ver con un poco de ingenio esto, ¿no? De ver con un poco de ingenio e inteligencia qué es lo que se puede hacer. Y por eso te llamamos y queremos charlar y que nos cuente qué es el asadito municipal que plantearon ustedes en su distrito. Bueno, la realidad es que el diagnóstico es, bueno, lo que describen ustedes y seguramente la gente. Hoy el problema macroeconómico que tenemos en la República Argentina y, bueno, sobre todo relacionado a los precios, ¿no? La reactivación después de la pandemia se está viendo, la desocupación está bajando, pero la realidad es que la gente lo que dice es que no la alcanza, ¿no? Entonces la plata no rinde y hoy es que la lucha es contra la inflación, donde claramente sabemos que inyectando dinero también están los poderosos formadores del precio que terminan absorbiendo esa inyección de dinero. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos, los que tenemos responsabilidad de gobernar y sobre todo los que sentimos que el Estado tiene que estar presente y tomar decisiones, bueno, hemos diseñado distintos programas, entre ellos el que vos acabas de mencionar, que se llama Asadito Municipal, con lo cual nos hemos sentado con el gerente de un frigorífico que está aquí radicado en Bedia, la ciudad cabecera del distrito de Leandro N. Alem. Bueno, negociación, por supuesto, porque, bueno, caso nuestro defendemos a la gente y el empresario defiende su negocio, pero hay que plantarse, hay que tratar de encontrarle la vuelta, y nosotros hemos propuesto una alternativa de generar este programa que tiene que ver con el objetivo de que la gente pueda acceder a algo tan importante, no solamente en la parte nutricional, como es comer carne, sino también en la parte social y afectiva, que es los asados de los fines de semana. Hoy tenemos una realidad en donde hay gente que sigue pasando con normalidad por las carnicerías y hay gente que ya los fines de semana deja de pasar, y bueno, eso hace que se pierda también esa cultura tan rica que tenemos, que es la reunión familiar de los fines de semana, para poder compartir un asado. Entonces ahí tomamos una decisión, ahí intervenimos, y en este caso lanzamos este programa, que se llama Asadito Municipal, en la cual este frigorífico pone a la venta 3 kilos de asado de costilla, más algo para la picada, como puede ser chorizo, morcilla, para 2.000 pesos, es algo que no existe acá en la zona, digamos, cualquier corte de carne en las carnicerías no baja de 2.000 pesos el kilo. Entonces, bueno, claramente es una señal importante. No lo vamos a lanzar, por supuesto, todos los días, sino que vamos a intervenir 2 o 3 fines de semana al mes para hacer un equilibrio con las carnicerías. No queremos tener una competencia, pero sí una alternativa para que la gente que había dejado de poder compartir un asado familiar, bueno, tenga esta alternativa. Y la realidad es que es un éxito, ¿no? El programa ha tenido mucha repercusión y bueno, claramente la gente está muy contenta. ¿Cómo fueron las negociaciones, no? Vos estás hablando, bueno, obviamente que es un lugar, bueno, ahí donde todos se conocen, más pequeño de lo que podría ser lo macro grande para bajar la inflación argentina, pero las negociaciones que tuvieron, tuviste, bueno, algunos problemas, hubo gente que, bueno, que puso trabas en el camino, ¿cómo es hacer medidas como esta? No, por supuesto que no son fáciles, porque ya te digo, hay distintos intereses, digamos. Nosotros estamos convencidos que
estamos en un lugar donde tenemos que defender a la gente, tenemos que defender el bolsillo de la gente, la mesa de la gente, pero porque sentimos de esa manera la política, ¿no? Pero también está, digamos, gente en política que no le interesa en absoluto lo que yo te estoy mencionando, y en otra parte, en lo privado también pasa lo mismo, hay gente que es coherente, gente que analiza la realidad y te puede acompañar más, y hay gente que simplemente le interesa hacer su negocio, y mientras mejor le vaya a ellos, no le interesa lo que le está pasando al otro. Entonces, las negociaciones no son fáciles, pero bueno, siempre hay que partir, digamos, de las iniciativas, como decías vos hoy en la presentación, ¿no? De un poco de creatividad también, un poco de conocimiento de lo que está pasando, la realidad, tomar decisiones y, bueno, negociar, plantarse, hay que sostenerlo también, porque a veces se logra un buen acuerdo y a la semana siguiente ya te lo quieren fabricar, entonces hay que volver a seguir trabajándolo, digamos. Bueno, es un rubro, sobre todo este puntual que estamos hablando de la cama, es un rubro muy, pero muy complejo, pero bueno, las intenciones, las decisiones políticas, en este caso, vienen resultando, y bueno, claramente es un programa muy interesante, muy bien aceptado por la gente, y bueno, ya está dando sus resultados. Por supuesto que no soluciona todos los problemas que tienen los vecinos en el distrito, ¿no? Pero en esa línea, digamos, se puede trabajar. Nosotros tenemos otro proyecto, es en una usina láctea en el distrito, donde queremos nuclear a los pequeños productores de leche fluida para poder generar una pasteurización y después terminar el sachet o en botella a un precio que claramente lo podemos poner al 50% de la marca líder que hoy maneja esos precios en Argentina. Con lo cual, podemos intervenir el precio del productor, que hoy está en unos 37 pesos el litro, lo podemos levantar, lo cual sería beneficioso para ellos, pero también podemos generar un producto en la góndola mucho más barato. Entonces, lo que nos demuestra es que si empezamos a tomar estas decisiones, que seguramente tendrá que ver con la mirada que se tiene en cada municipio, en cada distrito, pero claramente se puede dar una batalla, sobre todo en algunos rubros puntuales, ¿no? La carne, la leche, el pan, las verduras. Creo que en esas líneas se puede trabajar y, bueno, plantarse sobre todo en la negociación y tratar de sostener los programas para intentar que la gente le rinda un poco más la plata. Yo creo que el gran desafío es ese, ¿no? Porque claramente hoy el país está en marcha, hay mucho movimiento, mucha actividad, pero lo que estamos viendo es lo que te decía hoy, ¿no? La gente, tengo trabajo, pero no llego, no me alcanza, no me rinde la plata. Entonces, me parece que es fundamental esta lucha, porque la realidad es que también nos demuestra que inyectar dinero es bueno, pero también está del otro lado del mostrador, y cuando voy a inyectar, automáticamente se absorbe toda esa inyección. Entonces, creo que ahí también hay que laburar bastante. Carlos, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo es estos programas? ¿Cómo se trabajan con la provincia, con otros distritos? Digo, ¿hay como una coordinación en eso o en cada municipio, digamos, se trabaja según la realidad, ¿no? Que tiene cada lugar. Nosotros tenemos una excelente relación con el gobernador, con todo el equipo de trabajo, los ministros. Que trabajamos muy bien, damos un acompañamiento muy grande, pero en este caso particular de los programas y estos que estamos hablando son de iniciativa municipal, es difícil también, digamos, que la provincia los pueda lanzar en los 135 distritos, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, porque la realidad es que la provincia son 3-4 países adentro, digamos, la realidad son todas muy diferentes. La geografía de la provincia es muy diferente, la producción de la provincia es muy diferente. Nosotros en esta oportunidad hemos aprovechado, digamos, que en nuestro distrito tenemos exactamente un frigorífico funcionando, entonces pudimos ir por ahí, que se da distinta la realidad de distritos que no tienen un frigorífico, pero habrá otros que tienen producción de pollo, habrá otros que tienen producción de verduras, habrá otros que tienen producción de molino harinero, digamos, ya. La realidad es... me parece que hacer el diagnóstico de qué cosas uno puede tener en su territorio y sentarse a negociar para intentar intervenir la famosa soberanía alimentaria, digamos, poder generar lo que consumimos en algunos rubros
sería ideal que cada uno lo pueda ir produciendo y consumiendo, pero siempre interviniendo los precios y tomando decisiones políticas que marcan la cancha. Eso es fundamental. El acompañamiento está, te vuelvo a repetir, pero bueno, hay decisiones que son netamente digitales, son netamente nuestras. Y bueno, la realidad también es, así como cambian, digamos, la geografía de cada distrito, también cambia quienes gobiernan a cada distrito. Entonces están los que quieren intentar hacer algo para cuidarle el mango a la gente, y están los que no le interesan. La realidad es que a lo mejor están contentos, que es inflación y sueñan con que explote todo. Eso también sucede en la política. Entonces, me parece que nosotros estamos para ahí, en donde queremos dar una mano, son momentos difíciles, y queremos tratar de darle una mano a la gente, por lo menos con estas iniciativas en algunos rubros de la alimentación, que son fundamentales, ¿no? Bueno, y justamente pensaba en esto de que algunos por ahí prefieren que explote todo, y pensando en lo que pasa en el interior de la provincia, donde siempre que hay elecciones vemos el mapa, ¿no?, pintado de casi todo de amarillo, ¿no? La verdad es que es eso, en las últimas elecciones pasó eso. Y estas situaciones también pueden generar, digamos, algún cambio en ese color, en ese coloreado que vemos en cada selección. ¿Están trabajando también, digamos, políticamente o ves que están trabajando de la provincia para avanzar en esto de federalizar un poco la provincia y llegar de otra forma, o todavía es un poco esquivo en general el territorio del interior? Como lo describí vos, digamos, yo estoy en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Alem pertenece a la cuarta sección electoral, de las cuales son 19 distritos, 6 gobiernan frente de todos, 3 torres, ¿no? Y vos con el color exacto, digamos. Por supuesto que culturalmente es un territorio muy difícil para la manera que tenemos nosotros de pensar y de sentir la política. Pero también es cierto que el gobernador, el servicio, ha tenido la mirada muy generosa con el interior de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ha lanzado distintos programas, desarrollo productivo, mejoramiento para caminos rurales, el Banco Provincia está trabajando con líneas muy importantes para los productores. O sea, lo que pasa es que hay como una especie de falta de información exactamente, de poner en valor cada una de las acciones que ha lanzado la provincia, donde hay acciones, decisiones políticas que no habían sucedido nunca. O sea, esto que te estoy mencionando de mejoramiento de caminos rurales es algo extraordinario, que fue siempre muy reclamado por los productores. Sin embargo, no se ve un cambio en la percepción de decir, bueno, ahora tenemos un gobernador que nos escuche, tenemos un gobernador que le está dando pelota al interior, que además invierte en los caminos rurales. O sea, es difícil porque parecería que cada acción que se toma para acompañar al sector no logra cambiar la mentalidad de estos sectores que estamos hablando, ¿no? O sea, todo lo utiliza en el Banco Provincia, los créditos más grandes los sacan los productores, y seguramente son los que termina después puteando a quienes gobernamos, digamos. La realidad es que son decisiones políticas de lanzar líneas de crédito para acompañar a los productores, que no le está haciendo mal en la zona nuestra. Ya hoy los valores de los commodities que se producen aquí, vos te imaginás que nosotros estamos rodeados en la pampa húmeda de los mejores campos que están produciendo soja y trigo y maíz a valores extraordinarios. Entonces, el contexto es muy bueno para el productor, los valores son muy buenos, las acciones de política son buenas, se están tratando de acompañar, pero eso que vos me preguntabas recién, ¿alcanza con esto para que alguna vez se cambie esta percepción de la política en el interior? Y en algunos sectores parecería que nada alcanza, digamos, vos podés echar los caminos rurales y parecería que nunca van a entender que acá no se trata de perjudicar a nadie, sino que sacar el país adelante con una mirada donde a todos les vaya bien, no solamente un sector. Entonces, esa percepción cultural, que además alimentan muchos medios nacionales,
y es lo que se consume en el interior, digamos, los medios, los zócalos de la televisión, los titulares de algunos diarios, siguen siendo la Biblia, digamos, esa es la verdad. Entonces, es difícil entender que se busca un Estado progresista, con decisiones progresistas, pero con todo adentro, ¿no? Y bueno, la realidad es que la mentalidad de algunos sectores es elitista, entonces solamente tienen el progreso para ellos, y pretenden que el resto esté de rodillas pidiendo limosna. Bueno, eso es una lucha que hay que seguir dando y que tiene que ver también con lo cultural. Pero estas medidas, puntualmente, que acabamos de mencionar, en el caso nuestro, no tienen un condimento de buscar el voto, tienen un condimento de ayudar a la gente. Estamos tratando de ayudar a la gente porque sabemos que hay un problema de fondo, y bueno, hay que ayudarla en distintas líneas. Nosotros, además de la salita municipal, además de la usina láctea, hemos lanzado becas para estudiantes, hemos puesto micros gratuitos para que vayan a estudiar otros distritos, acabamos de lanzar asistencias técnicas de deporte y cultura absolutamente todas gratis con profesores. O sea, tratamos de que sea un todo, digamos, no solamente una línea. A veces, en este caso, este programa ha tenido mucha repercusión, porque puntualmente hoy el tema es del alimento y la inflación, pero tratamos de acompañar en todos los frentes, donde garantizamos la salud gratuita en el distrito, garantizamos la educación pública en el distrito. O sea, la gente tiene que tener la posibilidad de seguir creciendo, pero con distintas líneas. De hecho, todas las obras que hacemos son gratuitas. Nosotros hacemos cordón cubierto, hacemos pavimento, hacemos luminarias de red, hacemos ampliación de agua de red, de cloaca, todas gratuitas. El frentista no paga absolutamente nada. Bueno, porque estamos convencidos de que tiene que ser así. Hay otros que piensan que está mal, que estamos regalando todo y que habría que cobrar todo. Bueno, son decisiones políticas que se toman, ¿no? Carlos Ferrari, intendente del distrito de Leandro N. Alén, en la provincia de Buenos Aires, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Rebelde. Cortito, al último te quiero, ¿qué nos puedes decir acá a la gente que nos está escuchando en el AMBA, que por ahí tiene unos días para hacer algo de turismo en tu distrito? En Bedia me parece que es el lugar donde hay más turismo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Mirá, la verdad es que el distrito está hermoso y es ideal para escapar de los fines de semana. Bedia es la cabecera, cuenta con un balneario municipal hermoso, con 90 hectáreas de laguna, con pesca del pejerrey, con sectores de camping para pasar el día, el deporte de acuático, digamos, extraordinario, todo gratuito, tras gratuito, usar las parrillas gratis, los pinchos gratis, pescar gratis, no se cobra nada, está todo a disposición de la gente. Queda entre la ruta 7, la nacional 7 y la ruta provincial 50. Y después, en el circuito de los 6 pueblos que tenemos, que está el pueblo de Juan Bautista Alberdi, el pueblo de Alén, de la Cabecera, Fortinacha, Dorado y Colonia, hay muchísimas actividades, digamos, desde tener 7 obras del arquitecto Salomone, que hoy estamos de moda y que hay mucha gente que le gusta el circuito salomónico, hasta la parte criolla, cultural, la fiesta del Cordero Alberino Alzador, la fiesta en homenaje al caballo, la fiesta de la identidad y la, en la localidad de la fiesta de los sabores del cerdo y la cerveza artesanal en Fortinacho, o sea, todas fiestas populares de 20, 25 mil, 30 mil personas, con espectáculos a nivel nacional, gratuito. Bueno, un aeroclub que siempre tiene actividades, un salto de paracaídas. Bueno, hay muchas cosas muy lindas para una escapada ideal de fin de semana, familia, pueblos tranquilos, realmente que lo van, la van a pasar muy bien. Y bueno, para salir un poquito, digamos, a veces los problemas que tiene la gente de explicarse, es ideal. Y estamos, digamos, a 4 horas de Cava, y bueno, próximamente, cuando se termine la obra imponente que está desarrollando el gobierno nacional, que es la variante Chacabuco con la ruta 7, seguramente vamos a poder bajar prácticamente una hora y estar en 3 horas en carro con autovía. Así que invita a darse una vueltita por el distrito de Alén, que está ahí. La invitación quedó hecha para salir de los problemas que tenemos acá los porteños, que estamos quemados de cemento realmente. Carlos, te agradecemos estos minutos, muchas gracias. Un placer enorme. Bueno, saludo a toda la mesa de trabajo y un abrazo enorme a toda la audiencia. Y bueno, tiene que ser un gran año, pasamos 2 años muy duros, todos los argentinos y argentinas, así que
vamos a tratar de poner absolutamente todo para que sea un gran año, aún con estas dificultades que tenemos, que hay que hacerse cargo, y por supuesto la gente tiene que saber el recorrido, ¿no? De dónde venimos, qué problema estamos transitando y por qué. Entonces, me parece que eso también es importante, porque si no parece que somos los culpables de todo lo que pasa, pero para atrás también hay que mirar un poquito, que a veces la gente deberá entender cuando toma decisiones democráticas de rumbo que necesita nuestro país. Así que bueno, un abrazo enorme y muchísimas gracias a ustedes.